Aquí tenemos la salamandra común en su típico hábitat de bosque caducifolio, aquí en el norte de España. Nos encontramos frente a su especie, salamandra fastuosa, que habita desde Cantabria hasta Benasque en el Pirineo Central. Aquí tenemos otros dos ejemplares encontrados bajo otra piedra. El principal método de defensa de esta inofensiva especie es expulsar un poco de veneno que no es nocivo para el ser humano, pero que disuade a los depredadores. Y bueno, ¿qué más comentar? Es una especie que se alimenta, como es lógico, principalmente de animales invertebrados, porque no puede comer otra cosa. Y es completamente inofensiva para el ser humano. Y ahora nos encontramos frente al tritón palmeado, otro anfibio urodelo muy curioso, esta vez más acuático. Y de esta especie podemos decir que se adapta muy fácilmente porque puede vivir desde el nivel del mar, casi en la costa, hasta los 2000 metros de altitud. Y ahora vamos a proceder a soltarlo en su medio acuático. Y aquí tenemos un ejemplar de lagartija roquera, con la piel bastante oscura. Los he llegado a encontrar melánicos aquí, pero esta vez no ha habido suerte. Y aquí, en mi opinión, una joya del norte de España, el lagarto verde occidental, la cerza viliñeta, una especie bastante difícil de observar debido a la gran rapidez con la que se escabulle en sus arbustos.